¿Podés creer? Mirá, los que lo vimos en tantas películas, en Gorosito y Señora, sí, haciendo de Santiaguito en los Campanelli, sí, se retira Santiago Val. Me partió el corazón. Está fatigado. Ya está, cansado. Está cansado y quiere retirarse en el sumum en de el su carrera. En el mejor momento, claro, porque le va bien con Carmen y con Fede. Le va muy bien. Claro. Lo que pasa es que tiene que ir al interior. Y es un tipo interior grande. Muy cansador. Mirá, sí. Imagínate. Esos viajes. Y el día del debut se salvó de que una plataforma no se le cayera en la cabeza. ¿Sabías? No quiere estar en silla de ruedas. Eso es por, mirá, iba a quedar, por los iba, duendes iba que hay en el teatro. El duende que está en el teatro Tabarí, que nadie me cree. Mira, así quedé. ¿Quieres pasar? Así quedé con el duende. Pero es invariable que cada obra. A mí se me cayó una columna así. ¡Toc! Pero dicen que es alguien que murió y quedó allá arriba. En la cuerda. Él está más loco. No, si no me pongo gracioso, no, con el día que tuve. Pero tiene hoy razón, sí, lo que dice. Santiago, bueno, hace bien. No podrás rever la. No, pero a lo mejor está bien, está cansado, ¿entendés? Está cansado. O sea, tiene que caminar, salir, cambiarse, bajar escalera. Agarrar la F100 para salir por la ruta. No, dice que va a estar, va a ir a todas las obras, va a ir a la obra, pero va a estar sentado y va a interactuar desde la platea, digamos, bueno, desde el palco, ¿no? Que no se retire, porque hay gente que se retira y ahí se enferma. Sí, claro, es cierto. Lo claro, que no puede circular por el escenario. Total, mirá. ¡Mire! Quédate tranquilito acá. Seba, mira. ¡No me mires, Santiago! ¡No me mires, Santiago! Estaba en la puerta del teatro esperándome. ¿Sí? ¿Ah? ¡Mi marido me cagó con una de 20! ¡Contame que el viejo no se le para! Hablame más fuerte porque estoy un poquito tarde. No. ¿Cómo? Hablame más fuerte porque estoy un poquito tarde. No. Y yo me defendé yo. Tengo aval. Tráelo, aval. ¿Es verdad que te sentabas en este lugar, en Manhattan, en la esquina, te encontrabas con ella? Una sola vez. La situación, la culpa la tiene el señor, punto. Es un viejo p***udo. ¿Y me vas a decir que te puedes enamorar de este señor? Solamente quiere esa quejita como se la sacó esta chica. Es un sinvergüenza, mentiroso. Miente, que algo quedará. Cuidado conmigo. Después de más de medio siglo de trayectoria en el lomo, Santiago Val tomó la decisión de bajarse de las tablas poniéndole punto final a su carrera artística, doña. La decisión de retirarse del mundo del espectáculo se da después de que se le complicara el panorama para seguir actuando junto a Carmen y a su hijo Federico por cuestiones físicas, ¿vio? Seguimos. Una de las noticias del día es el retiro de los escenarios de Santiago Val. ¡No! Estamos hablando de Santiago Val y su estado de salud. Está bien. Macho menos. Lo que pasa es que, según lo que explicó el mismo Federico, su hijo, tuvieron que suspender la función de Nuevamente Juntos porque la verdad es que no tenía fuerzas. Dijo algo así como, bueno, mi viejo, que tiene 83 pirulos, que ya pasó tantos años en el espectáculo, se retira. ¿Sí? ¿Te dijo que sí? Así que le brindamos un aplauso a Santiago Val y a toda la familia, Carmen, a todos. Muy bien. Y que sea una buena vida a partir de ahora. Que Dios les rebendiga. Santiago no estaba para hacer la función, no se sentía fuerte y tuvieron una reunión con Fedeval, que es el director, además del hijo. Este país da para todo. Y decidieron que Santiago Val no participe más de la obra. Me dar un cachetazo esta idiota. Betito. Cuidado con lo que decís. Se siente débil, se siente que no está en este momento para estar en la obra. Son los 10 de la mañana, tarado. Te vas a quedar sin trabajo vos también. Y además... Congratulations. Okay, thank you. So, a bit of a history. The Federation was actually established with the inspiration from the late president Ramon Magsaysay, who back in 1954... Para mí está viejo. This distrust is misplaced. Yes, I think the distress is really it's really misplaced. Pero, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? You know, China's been a neighbor for us. It's just neighbor, conquer any other countries and invaded. Mientras en el ambiente artístico se habla de un posible partido homenaje, el propio Santiago contó los pormenores que lo llevaron a tomar esta decisión de colgar los timbos. Santiago, buenos días, ¿cómo te va?
Hola, buen día. Mira, es la consecuencia de un verano muy duro. Yo siempre te vengo a ver, champán rosé. Esta es la segunda que vamos a tomar con cerrones. La, 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 la. No estoy de paso. Hago de todo. Canto, bailo, zapateo. Pero ayer ya no pude más. Lo sentí profundamente. La llamé a Carmen. Carmen llamó a Fede. Si me dan un papelito para sonarme, limpiarme las lágrimas, porque yo soy gente simple. Cumplí en este espectáculo con el gran sueño de mi vida, que era trabajar junto a Carmen y a Fede. Cuando el cuerpo te dice no va más, no va más. Pero primero está el cuerpo. Viéndolos claro. A ustedes desde la cama. Levantate, son las 10 de la mañana. Esta noche no vas a ningún lado, así que estás cansado. Levantate, son las 10. Seguís conquistando mujeres. Sí, sí. Sí, no paro. ¿Y cuántos más? ¡Ay, me encantó! No paro. No paro. No puedo parar. Papá, ¿puede pasar, por favor? ¡Hola, Estela! Bienvenida, pero... ¡Qué bomboncito! Por Dios, siempre te gustaron los dulces a vos. Sí, sí. Fue muy goloso. ¿Qué? Mira qué bonita. Cuando salió de la casa, hubo que entre dos personas ayudarlo a caminar para subir al auto. Le digo, Santiago, ¿estás bien? Muy dolorido, me duele todo el cuerpo. ¿Qué va a ser? La vida es así. Yo me tengo que retirar, Carmen, porque no puedo más con mi cuerpo. De esta manera, Santiago Bal le puso punto final a su trayectoria no, y la entrada mediática le agradece su despliegue escénico en todas las canchas, donde se lo ha visto dejando todo de visitante y de local. Gracias, Santiago, a descansar. Bien. Bien, por su bien, queremos tenerlo mucho tiempo más con nosotros. Pensar, digámoslo, que a Carmen le han dicho... varias veces creemos que no pasa de esta noche. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Ahí está. ¿O no? Sí, sí, sí. Es verdad. Casi no pasa en el debut. Él sorprendió a los médicos que lo atendían. Es verdad, él estuvo internado y pasaron todos sus parientes a despedirse y él. Sí, sí. Creo que no sé si fue un cura. Sí, lo contó Fede Val, lo dijo. De hecho, después... Te reí. No te rías, vos. Sí, sí, te dicen. No, pero es como le ganó al cura. Le ganó a la extrema unción este hombre. Sí, Fede Val lo ha contado. Incluso después lo fue a ver, ¿te acordás? Se recupera y lo va a ver a la final del Bailando. ¿Qué te reís? Total, la música que le ponen. Pará, no le pueden darle. Es judío, es Moishe. ¿Cómo le van a darle extrema unción? No, no sabía. Es un rabino. Por eso. Fue un rabino. ¿Qué te hace el rabino? Por eso no funcionó. Nada, te saluda, te rezás y no te da ninguna extrema Bueno, es un último saludo. Un saludo y chao. Y rezás un poco, Shema Israel y chao. ¿Quién va a cuidar el kiosco? Bueno, un saludo a Santiago y a su familia, que la verdad que son una familia de artistas. ¿Eh?